allanaron el consultorio del médico que recetó dióxido de cloro. Estamos en vivo con Marcos Barroca. Marcos. Guillermo, es así. Buen día para todos. Ayacucho al 600, 640 justamente, es el lugar que fue allanado por la policía en el día de ayer. Hasta las 11 de la noche estuvieron trabajando en este lugar, Guille, y se han llevado pruebas importantes, desde historias clínicas hasta incluso recetas en donde el médico daba o recomendaba justamente este cóctel que le dio a esta persona de 92 años que lamentablemente murió en el sanatorio Otamendi. Estamos hablando del ibuprofeno de sodio y el dióxido de cloro, ¿no? Puntualmente el dióxido de cloro, como saben ustedes, no recomendado ni autorizado por la ANMAT, y que ayer generó una gran polémica. Y lo decíamos, Guillermo, que aquí, a partir de este antecedente y del fallo de la justicia federal, se abrían realmente numerosas posibilidades, numerosos caminos que veremos en qué terminan. Porque incluso te digo que referentes de asociaciones médicas ayer denunciaron al juez federal Pico Terrero justamente por este fallo que generó muchísima, muchísima polémica y que obviamente ahora ponen el foco nuevamente en este dióxido de cloro y al no ser recomendado ni autorizado por la ANMAT, menos aún para ser aplicados en tratamientos que vos fijate en lo que derivan, Guillermo, que en este caso la familia de este hombre que murió en el sanatorio Otamendi va a ir en contra del sanatorio, va a iniciar una causa por homicidio culposo a partir de lo sucedido por la decisión del sanatorio de no aplicar esta cautelar y que ellos entienden que justamente en el retraso de no aplicarlo le provocaron la muerte a este hombre de 92 años. Así que estamos a las puertas de saber qué va a pasar con este médico. Como claro, decíamos ayer, hasta las 11 de la noche estuvo la policía trabajando en este lugar, llevándose numerosas pruebas. ¿Y qué va a pasar con el juez federal? A ver, qué, si es que el Consejo de la Magistratura puede analizar su actitud y fundamentalmente, Guille, analizar lo que él evaluó para otorgar esta cautelar. ¿Cuáles fueron los argumentos para recetar, para que justamente un médico que no es, en este caso, que es un neurocirujano, le termine aplicando el dióxido de cloro al paciente, ¿no? Marco, sí, vos pudiste corroborar que en el sanatorio Otamendi no le aplicaron el dióxido de cloro. La pregunta es si este médico se lo aplicó de motu propio. Bueno, que se lo aplicó, se lo aplicó. ¿Sabes por qué, Guille? Porque justamente la familia, que fue la que pidió la cautelar en la justicia, al ver que la clínica, no el sanatorio, no lo iba a hacer, entonces ahí recurrió a la justicia para pedir una extensión de esa cautelar que le permita justamente al médico Dante Converti aplicarlo. Por eso sabemos que él lo hizo y por eso te digo que ahora se abren muchos caminos y todavía más polémica dentro de toda esta historia que es tremenda, ¿no? Dice médico neurocirujano, pero vos ayer leíste un documento que indicaba que la Sociedad Argentina de Neurocirugía no lo tenía en sus registros. Exactamente, que no lo tenía en sus registros y que hasta incluso le decía que le recomendaba que tenía que dedicarse a su especialidad y no a realizar tratamientos de COVID-19 y en este caso en situaciones graves. Vos fijate hasta qué punto ha llegado la situación. Quedamos atentos, Marcos.